porque no soy feliz. Porque siempre estoy triste. Porque me está matando mi cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Qué pasó ayer? ¿Quién me trajo aquí? Irme de aquí, no sé dónde estoy. Ay, sube. Sube. No puedo. Sube. ¿Elín? ¿Tancut? Sinan, ¿eres tú? ¿A quién esperabas? ¿Qué hago aquí? No entiendo cómo llegué. Anoche salí con mis amigas y me fui a mi casa y ahora despierto aquí y no sé por qué. Tranquila, tranquila. Mira, es mi casa. Si estás aquí es porque yo te traje. Es decir, tuve que traerte a mi casa. Preparé el desayuno, ven y platicamos. ¿Segura que no te acuerdas de nada? No. Llegaste al restaurante cuando estaba saliendo. No podías ni estar de pie. Te pedí tu dirección para llevarte. No me la diste y te dormiste en el auto. ¿Eso pasó? ¿Cómo es que no recuerdo nada de eso? Todo esto es culpa tuya. Por estarte siguiendo. Si tan solo me hubieras escuchado, lo único que me falta es rogarte. ¿Puedes decirme por qué huyes de mí? ¿Tan rápido olvidaste los días en los que tú eras el que me seguías? Hice todas tus tareas, Pelín. ¿Te traigo más café, Pelín? ¿Quieres que comamos juntos, Pelín? Te recuerdo vigilándome tras esos lentes tan grandes que usabas. Entonces era un idiota. Pero ahora es diferente. Yo prefiero la versión antigua a esta. ¿Qué pasa, Pelín? ¿Tu ego está herido porque no sigo tras de ti? Escúchame. Entiendo, tu objetivo es otro. ¿Cuál podría ser? Con tu actitud, ahora buscas impresionarme. ¿Acaso sigues obsesionado conmigo? ¿Y esa es la razón por la que huyes? ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? Todos me aman.
Todos me desean. El mundo gira a mi alrededor. Así piensas, ¿verdad? Te hice un favor trayéndote a mi casa. Mejor te hubiera dejado en la calle. Muévete. ¡Anda! ¡Mi brazo! ¡Oye, me lastimas! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Camina! Oye, solo quiero decirte algo. Me estás confundiendo con otra persona. Ya no soy el de la universidad. No me interesas, es más, no me importas. ¿Entiendes? ¡No puedes tratarme así! ¿Quién te crees que eres? ¡Solo una cosa! ¡Devuélveme mi chamarra! ¡Y mi bolsa! ¡Te estoy hablando! ¡Eres un cobarde! ¡Macho! ¡Idiota! ¡Animal! Tranquila, porque si sigo así nunca va a perdonarme. Respira. ¿Sinan? ¡Sinan! Lo siento, no fue mi intención. Ahora sé que ya no piensas en mí. Sé que ahora tú tienes una nueva vida, créeme, me doy cuenta. Si dije eso, solo fue para hacerte enfadar. Te doy toda la razón, ¿sabes? Ala, ayúdame, ya no sé qué decir. Lo siento. Quiero agradecerte por no dejarme en la calle anoche. Tenía que hablar contigo. Has estado huyendo de mí como si tuviera una enfermedad contagiosa. Después de lo que te hice, mi vida se convirtió en un desastre. Si tengo una pareja, tarde o temprano me engaña o me abandona. Tú ya sabes lo que sucedió en la boda. Por eso es que necesito que me perdones. ¿Sí me perdonas? Sinan. Por favor. Vida feliz. Por favor, escúchame un minuto. Está bien. Te perdonaré. Con una condición. ¿Condición? Dime cuál. Me ayudarás un tiempo en el restaurante. ¿Es todo? ¿Solo eso? La persona más servicial que existe en el mundo está frente a ti. Haré lo que me pidas. Lo que te pida.